Continuamos en esta noche y ahora vamos al tema de las relaciones económicas entre Venezuela y Nicaragua a raíz de la llegada al gobierno por parte del comandante Ortega en enero del 2007, estableciendo desde entonces una estrecha colaboración con el gobierno de Venezuela encabezado por Hugo Chávez, quien le brindó a Nicaragua un generoso convenio de cooperación petrolera, otras formas de inversión y también la apertura del mercado venezolano para las exportaciones nicaragüenses. ¿Cuál ha sido el impacto de esta cooperación? ¿Cómo ha sido invertida y utilizada por el gobierno de Nicaragua? Nos acompaña Adolfo Acevedo, economista y estudioso de este y otros temas. Buenas noches, Adolfo. Gracias noches. por acompañarnos. Empecemos por dar la dimensión económica de los números. ¿Qué dicen las cifras del Banco Central en relación al acumulado al día de hoy de lo que ha sido esta cooperación? Bueno, el, el, la, la forma más importante de cooperación ha sido el crédito asociado al suministro de petróleo. Eh, en términos acumulados esto ya supera los mil millones de dólares. Debe andar por los 3.200, 3.400 millones que ha ido acumulando una deuda que se dice que es de carácter privado que ya llega a el 30% del producto interno bruto. Lo que ha venido ocurriendo es que la deuda pública se ha venido reduciendo como porcentaje del PIB, pero esta deuda privada ha venido aumentando de manera muy importante. En teoría la deuda ha sido contraída por Albaniza o por oh, Caruna, quién es el, quién es el encargado. Es, es, esto es, es supuestamente lo que se le informó a la última, a la, a la misión del fondo se le han dado distintas versiones. Uno lo puede ver en los documentos de evaluación del fondo de, la, de las misiones. La última versión es que el gobierno de Nicaragua le paga el 100% a PDVSA. Y PDVSA este, asume este crédito y se lo otorga para que lo maneje al Bacaruna. Pero... El, el suministro de petróleo se maneja en el marco de Petrocaribe y la Asamblea Nacional aprobó en, si mal no recuerdo en marzo o en abril del 2007 el acuerdo petrolero en el marco de cooperación petrolera en el marco de Petrocaribe en el cual se establece que el suministro de petróleo será en parte pago a 90 días y en parte un crédito pues a 25 años este, luego el ex ministro de Hacienda apareció grabado por el nuevo diario diciendo que ellos habían inventado esta, esta fórmula para evitar que estos recursos pasaran por el presupuesto. Este, Eso lo admitió en su momento incluso ante los Rosales, pues que el gobierno quería evitarse uh -huh. eh, las eh, los, eh, obligaciones penales. Yo, yo no soy jurista, pues, pero... Hay una, una ley aprobada por la Asamblea Nacional, ¿verdad? que es el Acuerdo de Cooperación Petrolera en el marco de Petrocaribe, que establece los términos del, del los términos financieros del suministro petrolero y el Gobierno participa en todas las cumbres de Petrocaribe y muestra pues la, el, los programas financiados por este crédito como programas del Gobierno, además así se le llama, programa eh, del Gobierno. Este, sobre la manera en que se usa, lo que le informa el gobierno al Fondo Monetario, porque aparentemente al que le informa con más, con más eh, detalles al Fondo Monetario, es que el 38% de este crédito se utiliza para financiar, sea, para mantener, por ejemplo, el, el subsidio a la tarifa de la energía eléctrica, se había utilizado también para financiar el, el denominado bono solidario, que ahora va a pasar al presupuesto. Y el 62% se utiliza, dice, con, para inversiones con fines de lucro, que no se especifican. Es decir, solo el 38% se destina ya sea mantener el, se destinó a mantener el subsidio de la energía eléctrica, el bono solidario y los llamados programas sociales. La mayor parte se destinan, según se le informa al Fondo Monetario, a inversiones con fines de lucro. Y esas inversiones son administradas por el consorcio de Albaniza, supongo, que, que funciona como una empresa privada nacida de un matrimonio de dos empresas públicas, bueno, como son PDBs ha sido Esto es, nunca ha estado claro, porque antes se decía que esto, este crédito lo, se le otorgaba a Bacaruna Recuerdo que una vez el, el director de Albacaruna se mostró sorprendido con las cifras que aparecían. Este, de cualquier manera, una inversión de alrededor de 300 millones de dólares al año con fines de lucro significa un proceso de acumulación, yo creo, con pocos precedentes en este país. Este, mira, el, el tema de que se acumule una deuda de esta magnitud no, es tan, no sería tanto un problema si esta este crédito se utilizara para financiar inversiones con un alto impacto de desarrollo. Porque si este crédito, digamos, tampoco está claro cuál es la tasa de interés, porque inicialmente era el 2, luego se dijo que se había aumentado el 4, pero si esta, este recurso se utilizan para financiar inversiones con, un, con una rentabilidad económica y social superior a esto, que no? Por ejemplo, las inversiones en infraestructura tienen un rendimiento muy alto, las inversiones en, 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 en otros campos tienen un rendimiento económico y social muy alto. El propio impacto de desarrollo permitiría sin ningún problema absorber esta deuda. ¿Hay un registro, una evaluación de cuál es la eficiencia de la inversión de ese otro 68% de los 3 mil millones de dólares mm. originados en esa cooperación? No, no se sabe realmente, porque es inversión privada, con fines de lucro, y no, no hay un detalle pues, sobre este tipo de inversiones. Es apropiado, es rigurosamente correcto decir que aquí se ha producido una privatización de un convenio de cooperación estatal y que en este caso pues el principal administrador de estos fondos, o el principal ejecutor de una gran parte de las inversiones, son eh, eh, consorcios privados, como es el caso de Albaniza o el caso de Caruna. Uh -huh. Digamos... Desde mi punto de vista, este crédito representó una oportunidad histórica para este país. Porque si un, un monto de semejante de recursos equivalentes entre 500 y 600 millones de dólares se hubieran utilizado para financiar inversión pública con alto impacto de desarrollo, en 10 años el rostro del país hubiera cambiado. Este país tiene enormes necesidades de inversión en infraestructura pública. En la, en la transformación productiva del sector agropecuario, para que tiene un atraso enorme y donde se requieren enormes inversiones para modernizarlo y diversificarlo, y si se hubieran destinado con este propósito, mi hipótesis es que en 10 años el rostro del país hubiera cambiado. Eh, el, este impacto de desarrollo no se ve, lo que uno puede apreciar es que hay un aumento en la, en la, en la, en la, en la demanda interna. Efectivamente, si uno tiene el 5% del PIB, ya sea para financiar consumo e inversión, la demanda interna aumenta de manera fuerte y esto puede tener un, un impacto de, sobre el crecimiento del PIB en del uno, de un punto o dos puntos. Pues. Pero en términos de desarrollo, de crear activos, eh, inver, eh, infraestructura física o activos de desarrollo en el sector agropecuario, este, este impacto no, no se ha producido. Pues. Y entonces para mí lo, este, este uso privado de la cooperación venezolana ha representado el desperdicio de una oportunidad histórica para este país. Este país solo tiene, voy a insistir de nuevo en eso, 30 años antes de arribar a la fase avanzada de, envejec de envejecimiento de la población. Entonces, este país requiere hacer inversiones muy importantes para arribar a esa fase en mejores condiciones. Las inversiones que ha promovido el Grupo Albaniza, por ejemplo, el caso de la refinería, hoy se está recordando a Hugo Chávez que falleció hace un uh -huh. año, y también recordamos que en enero del 2007 vino a poner la primera piedra a esa refinería. Se habla que se han invertido como 200 o 300 millones de dólares en el establecimiento de un sistema de almacenamiento de combustible. Alguna gente dice la refinería va, o sea, en siete años, ¿cuánto ha avanzado? Sí, esta es otra cosa interesante porque se, se separa, pues hay que separar lo que es la cooperación petrolera a través del crédito de lo que se llama inversión directa extranjera que tampoco está claro. Este, por ejemplo, las plantas de generación eléctrica que se han establecido, hasta donde se sabe, se financiaron con otro crédito, no con el crédito mismo y se pagan a través de la factura, es decir, los consumidores a través de la, de la factura de energía están pagando ese crédito. Pero esto es diferente de las inversiones que se hacen con el propio crédito. El, a mí lo que me preocupa, pues, en una república los asuntos públicos, la información pública, ¿verdad? Debe estar al acceso de todos los, los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, en todos estos asuntos, primero... El quien aparece dando explicaciones es el gobierno. El gobierno de la república le aparece dando explicaciones al Fondo Monetario. Pero a quien tiene que darle explicaciones a los funcionarios públicos es a los ciudadanos y a la ciudadana. Estos son asuntos públicos, no son asuntos privados. Y si son asuntos privados, ¿por qué el gobierno le da explicaciones al Fondo Monetario? De, en todo caso, esto es un asunto de una empresa privada. Este, entonces. El lunes pasado apareció el... El vicepresidente de Albaniza, el ingeniero uh -huh. Francisco López, anunciando, por ejemplo, la inversión de un nuevo eh, parque, un proyecto de energía eólica en el Istmo de Rivas que se va a inaugurar uh -huh. eh, en los próximos días, presentándolo como parte de, ese, de esa transformación, pues que dicen los que están utilizando esta cooperación económica uh -huh. que están promoviendo. Bueno, Albaniza es una empresa mixta y entiendo que el señor López está ahí por la parte nicaragüense, por la parte del Estado Nicaragüense. ¿verdad? Entonces, esta es inversión privada, esta es inversión mixta, inversión pública. Estas cosas, digamos, los ciudadanos de este país tenemos el derecho. O sea, no, es, no es que queremos que nos den un regalo. O sea, te voy a, porque mucho molestaste, te voy a dar una explicación, sino como ciudadanos tenemos el total derecho al, al acceso a la información. Pública. A propósito de Albaniza, eh, invitamos a los televidentes a leer mañana en el sitio de confidencial.com.ni una entrevista con el ingeniero Rodrigo Obregón Robles, quien fue vicegerente de Albaniza cuando Albaniza estaba gerenciada por Rafael Paniagua, un funcionario venezolano, también fue asesor de la gerencia técnica. De Albaniza y fue despedido hace dos años de esa empresa por el ingeniero López, porque dice el ingeniero Obregón que lo despiden porque se negó a manejar o administrar las empresas personales o familiares de lo que se conoce como la Corporación López, empresas de construcción, empresas urbanizadoras, que no son de Albaniza, sino que son del ingeniero Francisco López. La pregunta es cuánta, cuánta, cuánta claridad o cuánta confusión hay entre empresas privadas que pueden estar asociadas a Francisco López en Albaniza o a la propia familia del presidente Ortega. Hace varios años se conoció, por ejemplo, el caso de la compra del canal, el canal 8, que ahora es propiedad de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega, eso lo conocimos nosotros de primera mano. Se hicieron otras compras, otras inversiones de parte de Albaniza, que no se sabe si son de esa propiedad de la empresa mixta o de la familia presidencial. Sí, este, efectivamente no se sabe. Y ese es el problema. El problema es que, yo insisto, los ciudadanos tenemos el derecho de saber, ¿verdad? Sí, si, porque el, el crédito, el crédito está sustentado en un acuerdo ratificado por la Asamblea Nacional. Digamos, algunos diputados han dicho que ellos lo que suscribieron fue un acuerdo marco, global, pero ese día se aprobaron dos acuerdos, un acuerdo marco global y un acuerdo específico de cooperación petrolera en el marco de Petrocaribe, donde se establece el crédito y las condiciones del crédito. ¿verdad? que ese es un acuerdo específico para el suministro de petróleo en determinadas condiciones financieras. Entonces, cuando PDVSA informa en su informe, ¿verdad? ellos informan del estado de ese crédito en el marco de Petrocaribe. Petrocaribe, el, 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 el que es miembro del es Estado nicaragüense. ¿verdad? Si el Estado nicaragüense decidió que este crédito lo manejara una empresa privada, entonces todo eso tiene que aclararse, tiene que aclararse de manera... Prístina, porque una de las cosas que, ha, que dice el Fondo Monetario en su evaluación de la sostenibilidad de la deuda privada es que la deuda privada ¿verdad? supera los, los umbrales de sostenibilidad. Entonces, que si el Estado tuviera que asumir esa deuda, o parte, gran parte de esa deuda, ¿verdad? se crearía un problema. Entonces, tenemos que saber, pues, yo insisto, en el 2007, cuando se informó de, de, de que se iba a producir este crédito, yo debatí con el Fondo Monetario porque si esto pasaba por el sector público, esto ampliaba el déficit del sector público. Pero si amplias el déficit del sector público para financiar inversión con un alto rendimiento económico y social y la tasa de interés es concesional y, y, y está por debajo de la tasa de crecimiento económico, esto es sostenible. Esto es lo que dice el, el, la teoría económica más elemental. Incluso el Fondo Monetario amplió. El techo del déficit para permitir acomodar, era por lo menos parte de esta de esta cooperación. Esto esto es novedoso, el fondo jamás había hecho eso. Que muy flexible. Pero volviendo a la utilización de los fondos, aquí hay una hipótesis que se maneja eh, por muchos analistas en el país de que esta cooperación ha sido por lo menos políticamente rentable para el proyecto que en estos últimos siete años se ha promovido, pues, de, de parte del comandante Ortega. La pregunta que te hacemos a vos es, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, eh, decías, se pudo haber hecho de otra manera. Lo que se ha hecho, ¿se puede medir el impacto? Pff, si tuviéramos una idea más clara, la estimación que yo hago, a muy grosso modo, es la siguiente esto representa alrededor del 5% del PIB. Y este, si esto, ya sea se haya, se haya destinado a financiar consumo o a financiar, financias consumo cuando eh, financias el bono solidario, cuando subsidias la, la tarifa de la energía eléctrica. O a inversión. En el caso de la inversión, no se sabe, porque no hay, no hay detalle, pues. Pero en cualquiera de los casos, esto representa un aumento en la demanda interna de consumo e inversión del 5% del PIB, del 4% del PIB, no sabemos. Y asumiendo que una parte importante se va por, por la, de la demanda interna se escapa por la vía de las importaciones, esto puede haber contribuido a, a, a incrementar el, el, el Producto Interno Bruto entre 1 y 2 puntos. ¿Verdad? Es importante. Eh, y además, al, al, al aumentar la demanda interna, digamos... Esto estimula la generación de empleo, aunque sea informal. Pero, si me preguntás si esa es la mejor forma de uso, es lo que yo respondo. Las inversiones, por ejemplo, en infraestructura pública, tienen un rendimiento altísimo en términos de, de rendimiento económico y social. Estamos hablando de carreteras, puertos, In, electrificación. Agua potable, infraestructura escolar, infraestructura pública, vivienda. Y en particular en términos de la transformación del sector agropecuario. El, el, el proceso de transformación estructural en Nicaragua está estancado porque la agricultura sigue siendo el sector que más genera empleo y es empleo de bajísima productividad. La incorporación de Venezuela como mercado de exportación, que ha crecido, pasó de 3, 5 millones de dólares mm. a 300 y pico, casi 400. ¿Tiene un impacto transformador o es simplemente un mercado más? No, lo, lo que estimuló fue un, una, una expansión muy fuerte de la ganadería extensiva, ¿verdad? que creció con gran fuerza particularmente hacia el Atlántico Norte, sobre Bozaguá. Este... Digamos, en términos de crecimiento económico, la ganadería fue uno de los sectores en los últimos años de más dinamismo. No solo por, la, por las exportaciones de Estados, a, a Venezuela, sino también porque aumentaron a Estados Unidos. Porque, el, el precio de la carne además se ha mantenido alto. este Pero efectivamente fue un, un estímulo al crecimiento de la expansión de la ganadería tradicional, con un costo ambiental altísimo, pues. Este, y ahora ya hay signos de, de un debilitamiento importante de la demanda de Venezuela. ¿Qué pasa en el 2013? Pues mucha gente está pensando, bueno, murió Chávez, heredó el poder Maduro. Eh, están viendo un poco la situación de crisis políticas que hay en venezuela primero unas elecciones muy competitivas ahora otro tipo de problemas desde el punto de vista económico el año 2013 está asociado a factores simplemente económicos o estos temas políticos también de venezuela pueden incidir en la relación quién sabe lo que es evidente lo que muestra lo que sabemos todos los que muestran las cifras ¿Qué dicen hay una caída fuerte en los precios de las, en el precio de las exportaciones a venezuela muy fuerte. Porque crecen en volumen, pero el precio se derrumba fuerte. Este, ahora la información es que hay problemas con la exportación de frijol. Y hay evidencia anecdótica, porque información oficial no hay, de que hay productores que han solicitado exportar frijol negro a otros países y se los han negado. Entonces, si se si, si les niega exportar, lo que va a pasar es que el precio se, se cae. Entonces, no se sabe si es para que poder exportar a más bajo precio a Venezuela o qué, qué es, pues porque no se sabe. Nadie explica, nadie da información. Este, y, y además ya se ha convertido muchas personas y muchos empresarios asumen como que es natural que no hay información. Pero aquí el problema de la información pública es gravísimo. Aquí no sabes cuál fue la matrícula, porque el Ministerio de, de Educación hasta el año 2008 fue la última vez que publicó cifras de matrícula. Este, el, el acceso a la información pública se convierte casi en un ejercicio de, inve de, informa de investigación de detective, porque incluso cuando uno hace ese ejercicio de la ley de acceso a la información pública no obtiene respuesta. Pues. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el informe que de acuerdo a los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario debía brindar el Instituto de Fomento de las Cooperativas, el InfoCoop, sí. donde uno esperaba que a través del InfoCoop íbamos a conocer información en relación a las operaciones de Caruna? Jamás se publicó, pues. Más se publicó. ¿Y el fondo qué dijo? No lo sé. Habría que preguntarle al Fondo Monetario cuál es su opinión. Pues. También fíjate, en, en el caso del INIDE se estableció por parte del Banco Interamericano de Desarrollo la condicionalidad de la, de la publicación de las bases de datos de las encuestas. Entonces, ahorita ya hace, hace mucho que debió haber publicado las la, la bases de datos de la de la encuesta continua de hogares del tercer trimestre, del 2012, del 2012, y todavía no lo publican. Entonces, y algunos funcionarios de organismos internacionales te dicen que tampoco ellos tienen acceso. Digo, a mí me da pena que sea un organismo financiero el que tenga que establecer la condicionalidad de que se publique la información pública, pero a lo mejor así pues, pero ahora en este caso ni así. La, la encuesta continua es la que le da seguimiento a la evolución del mercado laboral. Y desde el punto de vista de ver cómo está evolucionando el, el, la estructura laboral de este país, que es un reflejo de la estructura productiva, si la estructura del mercado laboral te muestra que de repente comienzas a generar predominantemente empleo formal y de calidad, entonces vos te das cuenta que estás en, proceso, en un proceso de transformación estructural de calidad. Si te muestra que seguís generando predominantemente empleos informales y en agricultura tradicional y en el comercio informal y los servicios informales, entonces te comienzas a preocupar porque estás desperdiciando lo que resta del, del periodo del bono demográfico. Y vas a arribar a la fase de envejecimiento en, en terribles condiciones. Entonces, esto no, fíjate que este no es un problema de un gobierno, este es un problema del país. Este mismo problema ocurría durante los anteriores gobiernos. verdad este, Lo que pasa es que aquí se quiere hacer ver como que en los últimos años se ha producido una transformación de gran envergadura. ¿verdad? Y entonces, en vez de discutir, en, que el país discuta en seriedad cómo enfrentar esta situación, estos problemas estructurales, este, a discutirlos de manera constructiva entre todos, pues se oculta la información, porque estos problemas estructurales, ¿verdad?, se quiere hacer ver que ya desaparecieron o que se han reducido en, 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 en gran medida, cuando no es el caso. Entonces, ni siquiera se puede producir una, una discusión seria sobre los problemas del país. Pues. Gracias, Adolfo Acevedo, economista, por tus reflexiones sobre esta relación económica con Venezuela. No se ha podido, pero se debería de promover desde la óptica de organizaciones independientes, de las universidades y el propio sector privado que se presenta aquí como el único que tiene una capacidad de interlocución con el gobierno, tiene también la responsabilidad de poner sobre la mesa... Uno, cómo se usa la cooperación venezolana. Dos, por qué se ha permitido que se establezca y se institucionalice este proceso de privatización. Y en tercer lugar, analizar cuáles podrían ser los usos alternativos para que el impacto de esta cooperación sea más eficiente desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista social.